Muy buenas gente, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends. Estamos aquí para jugar una partida con Morgana AP Carry. Vamos a ver qué tal sale este grandísimo campeón. Ya sabéis, un campeón que le han hecho un semi-reward realmente. Tocado como tal, solo le han tocado la ulti. A Kayle sí que es el otro campeón que han tocado más, pero al fin y al cabo ya sabéis que Morgana es visual, ¿vale? Ya saben las partículas de las habilidades, ya sea por cómo se mueve, por cómo se viste. De hecho está guapísima esta Morgana, me encanta, sinceramente. Creo que Riot lo ha clavado bastante guay. Y nada, me ha tocado AD, así que me ha dicho: oye, ¿quieres ir Morgana de AP Carry? Porque yo no te voy a dejar support. Y digo, vale, ¿por qué no, amigo? ¿Por qué no? Así que nada, vamos con esto y perfecto. La verdad es que en cuanto, ya digo, en cuanto a habilidades y tal, pues sigue siendo lo mismo, ¿vale? La Q es un poquito más bonito visualmente, la W también. De hecho, cuando tiras la W, como que hace, se baja, ¿no? Así, está bien, ¿no? Supongo. O sea, le da ahí una presión psicológica al enemigo como diciendo: oye, te estoy tirando una habilidad. Cuidado, chaval, cuidado. Vale, cuidadillo por ahí. Vale, podemos ir, ¿eh? Podemos ir. Oh, me lo ya, deberíamos ir a por la Lulu. Vale, al final ni Lulu ni leches. De hecho, ni Lulu ni leches, tío. Podríamos haber ido perfectamente a por ella, pero deberían haber ido por el... por la vaina, no sé muy bien por qué, la verdad. Pero bueno, ahí está. A ver, cuidado la vaina. Ok, viene este, no sé si tendrá... no sé si tendrá el flash o algo. No lo sé. ¿Por qué vais al focus a Lulu? Hombre, obviamente la vaina ha tirado todo para atrás. Había tirado la ruletilla y todo, así que tendríamos que ir a por la Lulu y punto. Pero bueno, no pasa nada, gente. No pasa nada, en verdad ya sabéis que estamos en el PvE, así que aquí la gente es lo de siempre, ¿vale? Aún así hemos fallado las dos Qs, eso también es verdad. Ahí está, ¿no? Vale, seguimos fallando. Está bugueada, ¿eh? Sigue estando bugueada la Q de Morgana. Eso estoy viendo. Es broma. Vale. Ok. ¡Oh, qué buen flash me acabo de marcar! ¡Vamos, Brand, amigos! Pero pégale un par de autoataques, que la matabas igual. Vale, creo que se morirá. Dios mío. Dios mío, Brand, amigo. ¡Ese hombre me estaba flameando! Vale, no pasa nada, oye. Está bien, está bien. Vaya flash me acabo de marcar, por cierto. Vamos a llevarnos esto. Y vamos a vaquearnos en breves, ¿eh? Creo que voy a ir directamente a por... un Zonias, podría estar bastante bien. Lo único que le han cambiado a la ulti de Morgana es que tú haces slows hacia el enemigo. Y aparte de hacer slow hacia el enemigo que tú has pillado en un principio, por así decirlo, también tienes velocidad de movimiento. Te da un 10% o algo del estilo. Vamos a pusear y nos vamos para base. Ok, vámonos. Ahora sí, nos dan exactamente un 5% de velocidad de movimiento cuando nos dirigimos a los que están encadenados, ¿vale? Y un 20% de slow hacia el enemigo. Oye, está bastante bien, la verdad. O sea, es un buffito interesante cuanto menos, así que no está mal. De hecho, Riot ha estado comentando que sobre todo Morgana quieren hacerlo para... bueno, quieren... le han tocado, ¿vale? La ulti porque quieren que sea un campeón de medio. No quieren que sea un campeón de support. Y eso es algo extraño, ¿no? Porque Morgana prácticamente siempre ha sido support. Sí que es verdad que algunas matchups es muy buena de medio, como puede ser contra una LeBlanc. Pero al fin y al cabo, tío, LeBlanc, o sea, perdón, Morgana normalmente siempre ha sido support, ¿no? Y es un poco como que nos están quitando el rol. Al fin y al cabo, están nerfeando un montonazo lo que vienen siendo los supports como tal. Ya sabéis que nos han nerfeado a Thresh ayer en el servidor oficial. Aparte nos nerfearon a Rakan, nos nerfearon a Pyke. Realmente no nos están bufando nada y eso es un problema, porque el rol se nos están quitando un poquito los campeones. Pero bueno, es lo que tiene, chavales. Por cierto, no voy con el Geal. Podría haber pillado Geal esta partida, ¿eh? Vale, cuidado con la Lulu. Vale. Ok, le pillamos. Voy a tirarme a mí mismo el escudo. Madre mía, Bran, si estás tuneada. ¡Oh, my God! No pasa nada, no pasa nada. La matamos, gente. Vale, está bien. Oye, por fin la matamos. El Bran se va a morir, supongo. Ahí no puedo ayudarle, la verdad. Y a este hombre tampoco puedo ayudarle, pero bueno, está bien. Está bien, está bien, no hay problema. ¿Por qué me está flameando, Brad? Me está poniendo muy nervioso, Brad. Es como que ha fallado todas las habilidades estando estuneado y me flamea a mí. O antes, cuando la vaina se ha ido. Dios mío, estoy flipando. Bueno, vuelvo a deciros, el PvE, ¿vale? Aquí no hace falta rayarse, la verdad. No hace falta rayarse, ni muchísimo menos. Ok, vamos a pillar esto. Me estoy poniendo muy nervioso leyéndolo. Vamos a ponerle un XD y ya está, ¿vale? Esto es igual que el servidor de oficial. Al fin y al cabo, cuando vosotros
cuando vosotros veis esto en el server oficial, mucha gente simplemente se pone a flamear, ¿no? Y tal. Entonces lo que tenéis que hacer simplemente es ignorar, ¿vale? Y este Bran, pues hay que ignorarlo realmente, porque no tiene mucho sentido lo que está diciendo. Así que nada, vamos a vaquearnos y a ver qué hacemos, ¿vale? Vaqueamos y pillamos probablemente a por Zonias vamos a ir. Sí, vamos a pillarnos el Zonias. Esto por aquí, pillamos esto. ¿Un ping? No estaría mal. No estaría mal, vale, sí, voy a ir con el ping, da igual. Voy a ir con él porque el Bran dudo mucho que vaya a pillárselos, la verdad. No se ha pillado pings, así que mejor lo pillo yo. Y a ver si podemos esperar un ganqueo del Harvard o lo que sea. Obviamente la vaina va a 3-0, ¿vale? La vaina va a ser un problemón, pero bueno, es lo que hay, gente. Una de las cosas que me ha sorprendido también es que la pasiva de Morgana no se le han tocado. Y creo que es una de las peores pasivas que hay en todo el juego, probablemente. Y me sorprende mucho que no hayan tocado a esa cosilla, ¿no, tío? La verdad es que sí, me sorprendió bastante. Así que ahí está. Vamos, Bran, en stun. ¿Ha fallado el stun? Ha fallado el stun. Ok, vale, no pasa nada. Sigamos, amigos. Eso por ahí, le damos, perfecto. Quiere prender. Creo que se va a morir. No, tiene el Geal. Ok, bueno, está bien. Está bien, está bien. Madre mía, ¿cómo las busco? ¿Cómo las busco? Es que, vale, está viniendo la Shyvana en breves. Ok, ahí ha habido un lagazo bastante importante. Vale, podría tirar la ulti, pero creo que no la mato de simplemente la ulti. Tal vez si le doy con la Q antes, a lo mejor la acabaré matando, pero es complicado también. A ver si viene. La Lulu aún no es level 6. Así que tal vez sí que podamos intentarlo. Vale, viene por aquí. Oh, se ha pillado las galletas. Vale. Ok, ¿se muere? ¡Ahí está! ¡Bueno, asesinato doble para el Brand! Está bien, supongo. Guay, guay, guay. Eso está bastante guay, la verdad. Mi gordete. Ahí está. Oye, los autoataques de Morgana me encantan, tío. Me parecen bastante, bastante bonitos, tío. Están muy chulos, tío. Sí, señor. Está bastante clean, la verdad. Vale, la W. Ok, vámonos para base. Está muy bien. 1-0-2 para nosotros. 54 de farmeo. Estamos farmeando de tú a tú con una Vayne. Una Vayne que se ha fedeado, que ha optado de Brand dos veces. O sea, no lo estamos haciendo nada mal, para haber sido las condiciones en esta partida, creo que no lo estamos haciendo nada mal, así que perfecto por ahí. Y encima estamos aprendiendo cómo jugar con un flamer en línea, ¿no? Esto es súper importante. Al fin y al cabo ya digo que el Brand me ha flameado lo que no está escrito, que por cierto, me sorprende que el Brand no esté baneado habiendo puesto lo que ha puesto, o sea, que tenga una cuenta en ese server, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿vale? A partir de ahí, pues bueno, lo que estáis viendo. Me estoy maxeando la W, por cierto, porque recordad que la Morgana de medio o la Morgana de AP Carry se maxea la W para farmear, ¿vale? Eso es lo principal de todo. Si eres support, te maxeas la Q para tener menos CD, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero si no eres support, pues no lo haces así. Vas con la Q y fuera. Oh, no me he llevado el gordete. Bueno, está bien, no problema. Ok, ahí no creo que pueda salvarlo, ni de coña, vaya. No tengo nada para salvar con una Morgana. Me va a flamear ahora en breves. Lo estoy viendo. Pero eso ya no es culpa mía. Vale, puedo poner el ping y podemos baitear. Lo que pasa es que la Vayne probablemente nos mate. No estoy seguro, en 2 contra 2. No sé si... Sí, probablemente nos puedan matar. Ok. Vale, perfecto, 64 de farmeo. Estamos aguantando bastante bien el farm, la verdad. Bastante bien. Vale, voy a llevarme esto, sé que el Harvan está llegando por ahí. Ok, eso nada. Vale. Ok, matamos a uno. ¡Oh, he fallado! Pero nada, se muere, vale, perfecto. Está bien, hay que acostumbrarse mucho, con las Qs igualmente. El Bran no para de robarme farmeo. Bran, amigo, ya sé que estás cabreado, pero... no sé, tío. Voy a actitud, tío. Voy a actitud. Ok. Es lo que hay, gente. A veces toca esto, ¿no? Al fin y al cabo, es algo normal.
League of Legends está plagado. Vale, vamos a ver si nos podemos llevar esto. No, no podemos llevarnos nada. Vamos a meter un guarda aquí. El Branta mejor se va a morir si se queda ahí. Pero bueno, nosotros nos vamos para base, ¿vale? Hacemos lo que realmente tenemos que hacer y poco más. Ahí está. Estaba clarísimo. Y me peñé a mí. Vale. Pillamos esto. Vale. A ver qué hacemos. Medio como va, Dios. El medio va fedeadísimo, de hecho. ¡Oh! La casi se ha ido a FK, Dios mío. Vale, la casi se ha ido a FK. Pero bueno. Simplemente era para que... era para que vieseis un poquito lo que viene siendo la Morgana, ¿vale? La Morgana con el... con el re, con el rework de visión, por así decirlo. El cómo está ella, tanto cómo está andando, el hecho del baile está bastante... está bastante cute, ¿no? Supongo. Está ahí, está ahí, está ahí, gente. Pero bueno, a mí me gusta bastante. La verdad es que Morgana, si se, si sigue jugando de support, la jugaré. La seguiré jugando de vez en cuando porque... me mola bastante. Pero me estoy insultando que flipas, eh. Vaya tela, tío. Vaya tela de gente. Ok. Ojo, no ha dado el stun. Y yo tampoco he dado eso. Ni un el stun, ni yo tampoco el mío. Ok, está bien. Cuidado, amigo, creo que los matamos igualmente. O sea, si yo le doy con una Q, probablemente lo mate. Wow. Voy de lado, con esto, gente. Voy de ladísimo. Ok. Wow, ahí no puedo hacer nada. Vale. Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando. ¡Wow! Me ha matado la Sivana con la... con la bomba. Va a P, ¿no? Supongo. Sí, va, Sivana P, tío, es lo que pega la Sivana P, gente. Es una locura, tío, pega un huevo. No me esperaba, no me esperaba que me quitara media vida de eso. Me ha quitado 800. Me ha quitado 800 y tengo 1200. Me habrá quitado unos 450 más o menos por el la hostia tocha. Pero bueno, sin más. Está ahí, ¿no? Está bien. Vale, vamos a pillarnos esto. De vuelta a la batalla. Ok, ahí está. Y vamos para allá, vamos para medio, o lo que sea. Podríamos seguir yendo a volley, la verdad. A ver, la verdad es que esta partida la Ari está carrileando que flipas. O sea, la Ari está metiendo un carrito intenso. El Silas también ha jugado bien. El Jarvan ha venido varias veces a bot, pero... la ha intentado, ¿no? O sea, el Jarvan la verdad es que la ha intentado. Ha intentado hacer lo que ha podido. Pero ha sido un poco de lado. Ya no solo por el hecho de flamear, sino más cosillas. Nosotros tampoco hemos acertado las mayores de las Qs, eso como es. Pero, bueno, también lo hemos intentado, ¿no? Al fin y al cabo. No flameamos a todo el mundo por fallar una Q, ¿sabes? Que eso es importante. Ok, perfecto. ¿Ves? Ahí he dado una Q y no hay que flamear a nadie. Es que... no entiendo cuando se ponen a flamear tanto. Vale, buena. Vale, buenísima. Ok, mira, antes digo algo y ahora acierto todas. Vale, ¿quién pillamos por aquí? Estaba la Sivana. Oh, wow. Ha saltado y lo que pega, es una locura. Es una locura lo que pega la Sivana AP. Está muy bien. Está muy muy bien. De hecho, en elo alto se juega bastante. En elo alto se juega bastante eso. Oh, lástima. Ok. Seguimos tirando. Pillamos a esa. Vamos, un charm. Buen amigo. Ok, good job. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Vamos a Kayle. Oh, lástima. Eso por ahí, perfecto. Vale, vámonos. Vámonos. Morgana P medio, supongo que sería con el Zhonya. Hasta que habrías pillado también el Liandry. Liandry es súper importante porque vas puseando todo el rato, que es lo que quieres, ¿vale? La principal función de Morgana en general AP es pusear constantemente, ahogar los minions bajo torre y que el enemigo no pueda farmear mucho. Eso es lo principal de todo, pero
Depende de muchas cosas, ¿no? También. Bueno, vamos a ir a por el Liandris, obviamente. Creo que la partida está destruida ya completamente desde que... Desde que la Casiopeya murió un par de veces y se fue a FK. Bueno, ellos tienen una FK, nosotros tenemos al Brand Flammer mega tóxico. O sea, tenemos las dos puntas de League of Legends, tío. Bueno, realmente no. Las tres puntas, bueno, sería yo, el chaval que está ahí, que se traga todo y no dice nada. Yo solo me río de la situación y punto, ¿no? Pero estamos viendo la Morganilla, que es lo importante, tío. Este vídeo lo importante es la Morgana, no es el tóxico. Eso es importante. ¡Qué buena! Buena, buena, buena. Vale, tenemos doble Zonias. Quiero tirar la ulti para adelante. Quiero ir a por esta. Así tiene lo, así veis los slows. Vale, Zonias. Me he tirado doble Zonias ahí en plan. Bueno, bueno, bueno. Si sale. Al final pues ha salido, la verdad. Así que está bien. Pero habéis visto, cuando estamos yendo hacia los enemigos que están encadenados, tenéis velocidad de movimiento y ellos tienen slow. Podríamos haber ido a por la vaina, pero luego ha venido ella, así que bueno. Nos hemos llevado igualmente las skills y la distancia, así que está bien también. Al fin y al cabo, el rol es el mismo, ¿eh? ¿What? ¿What? Ostras, tú, lo que me acaba de quitar, tío. ¿What? ¿Qué le ha pasado a la Sivana? Se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí la Sivana, tío. De hecho, la vez que he muerto ha sido la Sivana, ¿no? Que me ha tirado la habilidad esa y me ha quitado tres cuartos de vida. Bueno, me ha quitado media vida del combo ese, pero Dios mío. Lo que pega ese campeón es insano. Es bastante divertido, de jugar Sivana, ¿eh? Al menos yo lo he visto. El tío Barry sé que lo he jugado varias veces y no está mal, no está mal. Vale. Lo dicho, vamos a por esto. Podríamos vendernos esto de aquí y pillarnos un poquito más de AP, que vendría a ser la vara explosiva, porque ya no nos va a servir ese cronómetro, ¿vale? Para todo, para el resto de la partida ya no nos va a servir al fin y al cabo. Así que está bien de esta forma. La vaina se ha fedeado bastante, ¿eh? Con, hombre, iba 3-0. Yo iba 1-0-2, en plan, bueno, vamos a ver qué podemos hacer esta partida. Y el otro iba 3-0, digo, hostia, pues algún problema está pasando, ¿no? Pero bueno, es divertido. Yo me lo paso bien, la verdad. Venga, vamos a por el tercer inhibidor. Y la Kayle no sé exactamente. ¿Creéis que se puede jugar Kayle de support? O sea, dejadme en los comentarios si creéis que se puede jugar Kayle de support. Porque personalmente creo que sí. Por el simple hecho de que tiene la invulnerabilidad. Pero no sé exactamente qué es lo que hacen las habilidades. O sea, no he tocado. No he tocado prácticamente nada. Vale, la matamos. Eso por ahí. Nos llevamos una doble. Esquivo eso. Pero me va a matar igual, ¿no? Me va a matar igual, sí. Me he intentado, digo, a ver si puedo esquivar y tal, pero que va, muy difícil. Pero bueno, lo hemos intentado, oye. Los autos de la Kayle son guapísimos, tío. Son súper guapos esos autos. Son como pium, pium, pium. Y ya está, ¿sabes? Están guapos. Pues eso, no he visto aún las habilidades de Kayle. Solo sé que tiene varias habilidades de rango y tal. Pero no sé más, tendré que darle un vistacillo. Aún así, dejadme en los comentarios qué opináis de que si Kayle puede estar bien de support o no. Aunque sí que es verdad que pinta mucho más como un campeón split pusher, ¿no? Ya sea top, ya sea medio incluso. Pero support, oye, tengo que darle un try, tengo que darle una oportunidad. A ver qué es lo que puede salir de ahí, tío. Claro que sí. Venga, vamos para medio y acabamos la partidilla. El Ari va muy fedeada. Hombre, yo también, ¿eh? Yo voy también bastante fedeado, de hecho. Llevo 17 asistencias en general, que soy el segundo que más, ¿no? El primero es Lari con 18, o sea, estamos ahí. Parecía que no, pero sí, estamos bastante a la par. Ok, quieren hacerse el Nashor, ¿no? Sí, aquí van full tryhard, hombre. Van full tryhard. De vez en cuando estoy viendo varios friseos por parte del LoL. Supongo que será el server de testeo, vaya, pero... Ahí está, ¿no? Como veis, spameo las W, cada vez que le da a un monstruo, etcétera, te baja un segundo de CD, así que está muy bien eso, la verdad. Está muy bien y por eso mismo Morgana AP en medio, pues puede estar perfecto. Puede ser perfectamente viable. A ver si le doy por aquí. No, ni de coña, ¿no? Va a ser que no. Va a ser que no. Vale, sale Vayne por aquí, Kayle también, el pink este. Vale, cuidado. Vale, buenísima.
Bueno, pues me he llevado ahí dos asistencias de gratis, la verdad. Quiere tirarle ulti Q Zonias y me ha one-shoteado, tío. Lo que pega la Sivana, tío, que me estás contando. Lo que pega ese hombre. Buah. También la ha pegado el Silas, sí, señor. Pues nada, gente, GG World Playing, ¿no? Al final, bueno, 22 minutitos de partida. Una partida de PvE que queríamos probar así la Morgana, cómo puede estar. Ya digo, no es la mejor partida del mundo, ni mucho menos. Pero quería que veáis un poquito cómo está, pues, visualmente. Y creo que con esto me vale, la verdad. O sea, hemos visto todas las habilidades. Con la Q es lo mismo, pero la hitbox, he visto un par de Qs que están un poco bugueadas aún. He dado algunas Qs que no debería haber dado, y hay otras Qs que sí que tal vez debería haber dado. Pero bueno, eso ya es otra historia. Espero que os haya gustado la partida. Vamos a darle honor a Ari. Y poco más, en general lo que he dicho, no han cambiado nada más que la ultimate. Un poquito de velocidad de movimiento a los que están encadenados y de slow hacia ellos. Y eso estaría, gente. Nos vemos en la siguiente, chavales. Un placer como siempre. Si os gusta, podéis dar un buen like para que traiga a Kyle. Y nos vemos. Adiós.